ocasión vamos a trabajar en estas bonitas plumas que pueden regalar tus hijos para ahora este 14 de febrero. Les puedes hacer un bonito adorno y se van a sentir muy contentos de poder regalar estas plumitas y poderlas compartir con sus compañeros. Pueden hacerla de globo, de corazón, con distintas figuras. En este video te enseño cómo hacerlas para que ellos puedan compartir un bonito regalo. Empecemos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para esta labor? Únicamente los moldecitos que comparto contigo. Ya sabes, en el grupo Manitas Creativas con Cristi. Pegamento. Plumas a tu elección. Un poco de foamy y tijeritas. Vamos a empezar a trabajar en nuestros lápices. Recuerda que por la parte de atrás del foamy, si vas a usar diamantado, lo haces por la parte de atrás, colocas tu molde y empiezas a marcar con tu palito de brocheta. Con el palito de brocheta empiezas a marcar todo el contorno de tu molde, ya sea de corazón, de flor o de globo, el que tú elijas. Marcamos. Uno va así e inmediatamente, para marcar la otra parte y que te coincidan a la hora de pegar, lo que vas a hacer es marcar, pero dándole la vuelta a tu molde, para que una vez al recortarlos y pegar coincidan las dos partes. Una vez que ya hayas marcado, te va a quedar así. Y ahora lo que procedes es cortar. Una vez que ya hemos recortado, nos va a quedar así. Únicamente nos queda pegar y rellenar. Para empezar a pegar, ponemos un poquito de pegamento todo alrededor de nuestra figura. Así, dejando un pedazo sin pegar o sin pegamento para que por ahí pueda entrar el lapicito. Unimos y nos queda así, excepto esta parte donde no le pusimos pegamento, que es por donde vamos a rellenar y a meter el lápiz. Una vez que ya has pegado tu florecita con un poco de relleno de este, del tipo nube o del que tú tengas, vas a rellenar un poquito, no mucho, para que no te quede hecho bolas. Únicamente lo que necesitamos es que dé un poco de volumen lo que es tu figura. Y con la plumita que vas a poner, vas acomodando lo que es tu relleno. En esta ocasión yo estoy haciendo una florecita, pero así es con todas las figuritas que vayas a poner. Así queda con el relleno y ya únicamente lo que vas a hacer es cerrar y ponerle pegamento para que quede aquí sellado. Una vez que ya has pegado tu florecita al lápiz, con un poquito de pintura de esta inflable del color que tengas, ya únicamente vas a decorar. Puedes ir decorando así únicamente con pequeños puntitos. Todo alrededor de lo que es la florecita.
y otros cuantos regados. Asimismo, puedes hacer unas pequeñas lucecitas. Únicamente para dar un bonito acabado. Y del otro lado haces exactamente lo mismo. Puedes usar la pinturita del color que tengas, no necesariamente necesitan de estos. O con la puntita de un pincel y pintura acrílica, también puedes hacerle bonitos adornos a tus lapiceras. Dejamos secar y así quedan las bonitas lapiceras. Vamos a empezar a trabajar en lo que es el portalápices de las plumas decoradas. Lo que vas a necesitar únicamente es una latita. Encontramos en el mercado diferentes tipos de lata. Esta, por ejemplo, es de chiles, de verduras o bien de conservas. Por ejemplo, cuando compras la piña en almíbar o cualquier otra fruta, viene este tamaño. Ya sea depende a tus necesidades, tenemos varias formas de forrarlo. Puedes forrarlas únicamente con foamy. Todo lo que tienes que hacer es con una cintita de medir. Únicamente mides cuánto tiene tu lata a lo largo. Aquí tiene 7 centímetros. ¿Y cuánto tiene de contorno? Aquí tiene 21 centímetros. De esa forma vas a cortar lo que es tu foamy. Vas a hacer un cuadrado de 21 centímetros por 7 de largo. Ya únicamente puedes decorar con algo más. Aquí, por ejemplo, utilicé foamy diamantado. Aquí utilicé tela. Ya es la decoración a tu elección que le quieras poner. Este es foamy. O también puedes utilizar lo que son listones decorados. Y únicamente irlo pegando en el contorno con colores que combinen más o menos entre sí. Y así te quedan tus latitas decoradas. Puedes usar el tamaño que se adapte a tus necesidades. Una vez ya forraste tu potecito, en esta ocasión utilicé la tela. Únicamente ya acomodas tus plumitas decoradas. Todas las plumitas que le des o que pienses obsequiar, las acomodas de esta manera dentro de tu bote. Y ya tienes un bonito obsequio para poder regalar. Espero que esta manualidad te guste. Si es así, no olvides darle dedito arriba y compartir con tus amistades.
No olvides suscribirte al canal. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Estas latitas también las puedes utilizar, únicamente le haces unos pequeños orificios en la parte de abajo y mira qué hermosa te queda para un regalito o algún enfermito que vayas a visitar, un regalito en los desayunos que muchas veces se hacen, se lo regalas a cualquier personita y ya verás qué contenta va a quedar con este obsequio tan sencillo y hecho por ti misma.